Hola a todos, yo soy Juan Pablo, bienvenidos a un nuevo video de Bitcoin, Blockchain y Cripto en Español. Y en este video les voy a mostrar un tutorial de cómo utilizar su billetera física Trezor. Entonces, lo primero que es muy importante entender es que esta billetera es muy segura en la medida en que yo guardo mis llaves privadas afuera del not online, se llama offline, afuera del internet. Entonces los hackers no pueden acceder a mis llaves privadas, porque este aparatico nunca está conectado a internet. Simplemente yo lo conecto al computador y cuando lo desconecto nuevamente mis llaves privadas no están ahí. Es muy importante que nunca tengan las llaves privadas anotadas en Word o guardadas en un Google Drive o las manden por email, porque ahí es cuando los hackers pueden aprovechar para acceder a esto. Entonces lo primero que es muy importante, cuando vayan a comprar uno de estos, siempre visiten la página directamente trezor.io. ¿Por qué es importante? Porque si alguien tuvo acceso a la billetera antes que ustedes, pudo haberla manipulado y pudo haberle cambiado los códigos y por lo tanto sus llaves privadas no van a estar seguras. Entonces vamos a entrar aquí al computador y lo que vamos a hacer primero es, podemos entrar a trezor.io. Esa es la dirección oficial de Trezor. O también podemos hacer es ir directamente al link de referidos que yo tengo, voy a poner en la descripción del video. Si vamos directamente a ese link, entonces entramos aquí a la tienda de Trezor y vemos lo que se puede comprar. Entonces esta es la que yo compré y la que les voy a mostrar. Digamos, esto es una billetera física también para guardar un papelito donde tengo anotadas mis claves. Pero bueno, entonces les muestro aquí, muy importante tener en cuenta que esto esté bien seguro, que nadie lo haya abierto. Si ustedes creen que este lo ha abierto a alguien primero, antes que ustedes, deberían comunicarse con la empresa y no utilizarlo. Yo recomiendo, por ejemplo, que si alguien les regaló una de estas y no confían mucho en esa persona, no la utilicen, porque esa persona pudo haberla manipulado y pudo haber tenido acceso a cambiar el software que está dentro del aparatico. Entonces, cómprenlo directamente desde la página, asegúrense que esté bien cerrado, esto es difícil de abrir, aquí estoy abriéndolo mientras les converso. Entonces bueno, una vez logran abrir el aparatico, van a tener esto, un montón de cosas. Entonces lo primero es la billetera, un cable para conectarlo, unos stickers y unas huevonadas, la guía para empezar a usarlo y vamos a tener este papelito, que este papelito nos va a servir para guardar nuestras semillas para recuperar la información. Si eventualmente yo llego a perder la memoria o me la llegan a, no memoria, perdón, la billetera, si me la llegan a robar o la llego a perder o se me olvida la clave, pues aquí yo puedo tener anotadas unas palabras, son 24 palabras que me van a ayudar a recuperar mis criptoactivos, recuperar acceso a mis llaves privadas. Entonces eso es lo primero. Entonces ya cuando tenemos nuestro aparatico, lo primero que vamos a hacer es visitar trezor.io/start. Ahí entramos. Nos pregunta, bueno, ¿cuál es el device que tienen? En este caso es el Trezor One. Y aquí entonces yo voy a conectar mi Trezor One. Me dice conéctela para... Entonces aquí yo lo tengo conectado al computador. Y lo primero que tengo que hacer es instalar un firmware, que es instalar el software que va a estar en el aparatico, en mi billetera. Entonces le doy acá a instalar. Una vez instalado, me dice please reconnect your Trezor to continue. Entonces yo lo que hago es que la desconecto, lo vuelvo a conectar. Y ahí me dice update finished successfully. Yo estoy mirando en la pantalla del aparatico. Les voy a mostrar aquí. Ahí dice que está... Entonces dice, por favor, reconectar el device. Entonces, nuevamente, yo cojo aquí, lo desconecto, lo vuelvo a conectar. Y aquí, como vemos, me dice crear una nueva billetera o recuperar la billetera. Recuperar la billetera es cuando he perdido mi billetera, me la han robado o algo, y yo tengo aquí mis semillas. Pero en este caso, vamos a crear una nueva billetera. Entonces, ahora en la pantalla del aparatico, me dice, bueno, ya, crear billetera. Entonces me dice que hay que crear un backup, creemos el backup. Entonces aquí está lo que les decía de las semillas. Entonces aquí les dijimos que entiendo y continúo. Entonces acá, en la pantalla del
del Trezor, de la billetera, me están empezando a salir unas palabras que yo voy a empezar a anotar en el papelito ese que les mostré anteriormente. Entonces, pues obviamente yo no les voy a mostrar las palabras que me salen a mí, porque pues es la forma en que voy a proteger mi semilla, mi llave privada. Entonces voy a anotar las palabras. Mientras las anotan, aquí le pueden poner pause y eventualmente después vuelve a empezar. Listo, entonces una vez han anotado las palabras en su papelito, que tenemos aquí, en el otro lado están las palabras, vamos a verificar las palabras. Es importante que revisen que las palabras estén bien escritas y, muy importante, nunca guarden la billetera con las palabras, porque si les llegan a robar la billetera, les roban sus semillas y pues obviamente el ladrón tiene acceso a sus criptoactivos, a sus bitcoins, a sus criptomonedas. Entonces, importante, guárdenlos separados, ojalá idealmente ambos en un lugar muy seguro. En realidad son tres porque hay dos papelitos, entonces guarden los dos papelitos aparte. Idealmente que alguien externo, alguien en el que ustedes confíen, un familiar, les guarde uno de los papelitos por si cualquier cosa pasa, pues tengan acceso, digamos, a estas semillas, a este clave de recuperación. Entonces, bueno, aquí ya podemos darle de nuevo a continuar. Ya eso significa que seguimos. Aquí me dice que hay que ponerle un nombre al Trezor. Listo, le vamos a poner aquí blanco, porque el mío es blanco. Continuar, después me dice aquí, entonces en el aparatico tengo que espichar confirm. Listo, escogí un nombre muy bonito, me dicen, qué bueno. Entonces ahora tengo que configurar el PIN. El PIN es una clave que yo le voy a poner para tener acceso. Si la clave fuera las 24 palabras, pues sería muy larga y qué pereza uno cada vez que quiere hacer un movimiento tener que poner 24 palabras. Entonces aquí le voy a poner una clave más corta. Entonces en la pantalla de la billetera digital me aparecen unos números. O sea, estos cuadrados que vemos acá tienen unos números en mi billetera. Entonces voy a ponerle aquí una clave, la clave que yo quiera. Entonces aquí son 9 números, no está el 0. Y vamos a ponerle una clave que solo yo sé. Entonces me pide que la ponga de nuevo. Los números cambian, entonces siempre tienen que estar mirando la billetera. Listo. Entonces ya quedó. Good job, your PIN is set. Entonces ya tengo mi billetera lista para empezar a recibir bitcoins. Entonces ya quedó listo. Entonces aquí, si yo quiero recibir bitcoins, o en este caso pues bitcoin, aquí yo lo puedo configurar para otros criptoactivos, pero en este caso yo quiero bitcoin, pongo show full address, mi clave, y esto me va a decir que confirme la dirección. Entonces esta sería mi dirección. Yo miro acá el aparatico, sí, es la dirección correcta, lo doy continuar. Y ya, esta es la billetera, esto se llama llave pública. Entonces esto yo se lo puedo enviar a cualquier persona. Esto sí es público. Yo puedo copiarlo y enviarlo por email o mandárselo a mis amigos de cualquier forma para que me envíen Bitcoin. Y la otra forma que puedo hacer es que la gente escanee este código para que me puedan enviar sus bitcoins, o pues lo que va a hacer ahora mis bitcoins. Entonces, si quieren hacer donaciones, ya saben, aquí está mi billetera y también aquí está el código para que puedan escanear. Entonces eso es todo. Si quieren enviar, pues muy fácil, nuevamente es muy similar, solo ponen enviar, ponen la dirección, en este caso por ejemplo les voy a poner esto, pongo el monto que quiero enviar, el fee que quiero poner, esto es un satoshi por byte, y ya le doy a enviar. Y eso es todo. Entonces, espero les haya gustado el video. Este video especialmente para Neudi y para Carlos, que en un video anterior habían puesto que querían ver cómo funcionaba esto. El próximo video voy a hacer un tutorial similar para la billetera Nano Ledger, que también es muy buena, es mi billetera favorita hasta el momento. Pero pues esta Trezor también es muy buena, muy seguro, y como les digo, esta es la mejor forma de proteger sus criptoactivos. Entonces, por favor, ténganla en cuenta. Yo se los recomiendo. La billetera es un poco cara porque pues cuesta, creo
creo que cuesta entre 80 y 90 euros, entonces pues es un monto considerable, pero pues si ustedes empiezan a tener ya más de 100 euros o 200 euros en criptoactivos, pues yo creo que empieza a valer la pena, a menos que obviamente pues estén haciendo trading, en cuyo caso les va a tocar tenerlo en un exchange y ahí pues están propensos a hackeos. Entonces, muchas gracias por ver el video. Como les conté, voy a seguir haciendo videos más frecuente y nos vemos yo creo que la próxima semana con más videos educativos para que sigan aprendiendo de Bitcoin, blockchain y cripto en español. Espero les haya gustado, espero ya hayan aprendido. Muy importante, denle like al video, compártanlo, suscríbanse si les gustó el video, si les interesa en seguir aprendiendo sobre este tema. Y también, si van a comprar las billeteras, si van a comprar la Trezor, recuerden el link al link de referidos va a estar en la descripción del video. Y si quieren comprar la Nano Ledger, pues aquí voy a poner, en algún lugar acá, voy a poner el video del tutorial de Nano Ledger cuando lo haga. Y también, pues tendré el código de referido para que por favor lo utilicen. Bueno, espero que tengan un feliz día, una feliz semana y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!